tengo ahí en línea a Alvin. Alvin. De Coamo. Hey, de Coamo. Mi amigo preparado. Cierto, falso, sí. Un minuto, ya. En Puerto Rico, el inglés se enseña como primera lengua. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es correcto, falso. Muy bien, próxima. Yes. Puerto Rico se halla en la zona de contacto entre las placas tectónicas del Caribe y de Sudamérica. ¿Ese es cierto o falso? Eso es cierto. No, es falso, no, porque es Norteamérica. Próxima. El horario de verano no se usa en el archipiélago porque no hay mucha diferencia entre las puestas y salidas del sol a lo largo del año. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, punto. Muy bien. La isla también cuenta con un sistema ferroviario metropolitano muy bien, muy buen moderno, llamado un tren urbano, el cual está concentrado en el área metropolitana de San Juan. Recorre desde San Juan hasta el municipio de Bayamón. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto, punto. El sistema educativo de Puerto Rico no está integrado. ¡Tiempo! Tres acertadas. Empató Alvin con Francis de Santa Isabel. Muy bien. Hello. Gracias, ahí mi amigo. Está. Voy con... ¿Quién tenemos ahí? Tenemos a Rafael de Guaynabo. Rafael, que tuvo algunos problemas, pero ya está con nosotros. Rafael, ¿preparado, Rafael? Sí. Ok, Rafael, sigo con la misma. Ya. El sistema educativo de Puerto Rico no está integrado al sistema estadounidense. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Correcto. Próxima. La posa del obispo está ubicada en el pueblo de Aguada. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Falso. Está ubicada en Arecibo. Próxima. La danza puertorriqueña es un género criollo de mayor influencia africana, ya que es descendiente directo de la contradanza y otros bailes de salón. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Próxima. El bosque estatal Toro Negro se encuentra en el centro norte de Puerto Rico. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Se encuentra en el centro sur. Próxima. Marco Antonio Muñiz es un cantante y actor puertorriqueño estadounidense cuyos temas van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Tiempo! ¡Correcto! Y es correcto. Dos acertadas. Rafael, dos acertadas. Vamos con Richard en este momento. Alex, Richard está en este momento con nosotros. Gracias, mi amigo. Ahora sí. Richard, ¿cómo estás? Estamos bien. ¿De qué pueblo nos habla, Richard? De Cataño. De Cataño, Puerto Rico. Allá saludo a mi gente de Cataño. Allá saludo a Alcano, allá al alcalde. Estoy desde el patio de casa, ya tú sabes. Eso es, muy bien. Mi amigo, un minuto. ¿Cierto o falso? Ya. El Teatro Francisco Arribi es el teatro permanente más antiguo de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. No, ese es falso. El Teatro Tapia es el más viejo. Próxima. La palabra Vieques deriva del taíno y significa tierra pequeña. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Puerto Rico es la isla más grande de las Antillas Mayores. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Es la más pequeña de las Antillas Mayores. Próxima. La fortaleza es la casa donde tradicionalmente reside el gobernador electo por Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Correcto. El castillo de San Felipe del Morro se construyó para proteger la isla de los ataques enemigos de los españoles. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. El pueblo de Matillas es conocido como la Esmeralda del Sur. ¿Cierto o falso? Falso. ¡Tiempo! Cierto, es cierto. Y era cierto. O sea que hay un empate entre tres. Entre Alvin, entre Richard y entre Francis. ¿Tengo un participante más? Lo tenemos. Vamos a verificar aquí ahora mismo. Estamos verificando si lo tenemos. Me parece que me indica producción que... Vamos a verificar aquí rapidito, Alex, a ver si lo tenemos aquí. Ok, está bien, JD. Mira lo que vamos a hacer. Tenemos un triple empate. Sí. Tengo a Richard de Cataño, a Alvin de Coamo y a Francis de Santa Isabel. Productor, esos chicos y las chicas que están allá,
ellos lo están haciendo bien porque están desde su casa tranquilo con su familia. Hay un triple empate y yo lo que puedo hacer es hacer un triple empate aquí, pero va a ganar uno solo. Y como todos lo han hecho bien, esos tres que están empatados, ¿cuánto le podemos dar a cada uno? Bendito. Bueno, están en la casa, ¿no? ¿$5 a cada uno? ¡No! ¡$5! ¡No! Está bien, vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Cuánto? $10. ¡No! ¡$10 no! ¿Cuánto le quieres dar? Mira, bueno, que él, $1.50. Eran $200 el premio. Exacto. Pero son tres. Así que vamos a subir los $200 a 300 y dividimos 100, 100 y 100. ¡Son buenos! Y todo el mundo es ganador. Se llevaron 100 cada uno. ¡Sí! ¡Muchas felicidades, amigos! ¡Felicidades a Francia de Santa Isabel, también a Alvin de Coamo y a Richard de Cataño! ¡Se ganaron $100 cada uno! Gracias. Felicidades, mis amigos, muchas felicidades. Óyeme, ahora nos vamos con Encuentra el Rojo. Óyeme, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa, la cubierta dental más completa, bajos copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa, exclusivo para afiliados como Receta a tu Puerta y MMM a tu Mesa. ¿Qué esperas? Únete hoy a MMM. Caminamos juntos. Y tengo aquí, JD, hasta $200 en el Encuentra el Rojo. Así es. Tengo a Jennifer en este momento para que juegue contigo, Alex. Jennifer, hello, buenas noches. Buenas. Jennifer, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo tú eres, Jennifer? De Bayamón. De Bayamón. Mira, sí. Jennifer, yo tengo Encuentra la Roja contigo y tengo hasta $200. Wow. ¿Tú quieres... debes de multiplicármelo. No, relajo. Y sí, arrancando. Oye, graciosita. No te molestes. Jennifer, mira. Dime. Yo tengo hasta $200 para ti. Tú tienes que encontrar la roja en cada línea de vasitos. Por cada roja que tú encuentres en cada línea, yo te regalo $20. ¿Estás lista? Sí. Jennifer, ¿tú quieres que alguien de aquí te ayude o lo vas a hacer solita? Mira, está Jaycee por ahí. Está Moisés. No quiero los salados. ¿Cómo es? Que no quiero los salados. ¿Lo se ha dado o no? Pues mira, Raimundí, tú no vas para ningún lado, Raimundí. Va afuera. Y no, Moisés no tampoco. Tú no vas. Y a Quique no lo poncho porque está arriba, pero está salado también, Quique. Déjame ver quién no está salado aquí. Stephanie está saladita también. Stephanie está salada, chacho. Déjame ver quién está por aquí. Déjame ver por aquí. Mira. Tengo aquí a Carlos, tengo por aquí. Coyote no está salado. Las otras modelos. Una de las modelos. Mira, Natalia hasta ahora no está salada. ¿Quién era Natalia? Sí, cualquiera. ¡Ay, no! Está bien, esa es la que queda. Pues está bien, dale, échala para allá. Ella es la que va a hacer ganar. Sí, pues, esa. A falta de pan galleta, dale para allá. Mira, está bien. Pues, ¿qué se puede hacer? Eso fue el gesto tuyo. Mira, Jennifer, tú dijiste, a falta de pan galleta, trae la que falta. Mira. Ok. Esto es para divertirme, pasarla bien. Claro. Muy mira, bien. Jennifer, ¿con quién tú estás en tu casa? Con mis nenas y mis hijas de cuatro patas. ¿Cómo se llama? Luna. ¿Luna? Mía. Mira, Luna, pégate ahí a Luna, pégate. Mira, Luna, qué linda. Ahí está Luna. Ay, mira que... Y Dani. Déjame la Dani. Adiós, mira, Dani. Pero se parecen Dani. Mucho, son hermanos. Gemelos. Sí, son hermanas, son perritas. Ah, son perritas. Qué mucho uno quiere a los perritos, ¿verdad? Y tengo a Luna también, que es una chisu. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella, la chisu? No, ella está metida allá con mi nena en el cuarto. Ah, bueno, está bien. Mira, pues vamos a comenzar a jugar, mi amor. Encuentra Dale. La roja. ¿En dónde está la roja? Comenzamos contigo, Jennifer, después te ayuda a Natalia. ¿En el, okay. el lado de Natalia? ¿En mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. ¿Por $20? ¡No! Oh. Estaba en el centro. Natalia te va a ayudar ahora. Natalia,
Señálame en dónde está la roja por $20 para mi amiga Jennifer de Bayamón. En tu lado. La roja, dice Natalia, que está aquí. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Uy! ¡Natalia sacando a la cara! Jennifer, te toca a ti. ¿En dónde está la roja por $20? ¿En el lado de Natalia, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Sí! Tiene 20, tiene 20. Muy son, bien. Son 40. Natalia, ¿en dónde está la roja para que mi amiga Jennifer de Bayamón se lleve 20 pesitos? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Sácala tú misma. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Natalia! Oye, Natalia, está bien. Mira, Jennifer, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Natalia, en mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. 3, 2, 1. ¡No! ¿Dónde estaba, Natalia? ¿Dónde estaba? Sácalo ahí. Ah, estaba en el lado de Natalia. Ahora, Natalia, te toca a ti. ¿Dónde está la roja para que Jennifer se lleve $20? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En el centro. 3, 2, 1. ¡Ay! Estaba en mi lado. Natalia. Jennifer, te toca a ti, mi amor. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Natalia, en mi lado o en el centro? En el lado de Natalia. En el lado de Natalia. 3, 2, 1. ¡No! Estaba en el medio. Natalia, ¿dónde está la roja? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? En mío. 3, 2, 1. ¡No! Llegó el salazón, llegó el salazón. Jennifer, ¿en dónde? Ajá. En, no le hagas caso a Raimundí. Mira a Raimundí diciéndote que dónde. Ok, Jennifer, ¿en dónde está? Ajá. ¿En el lado de Natalia, en el mío o en el centro? En el lado tuyo. En el mío. 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Muy bien! 80, tiene 80. Ahí está. Tienes 80 pesos. Jennifer, si allá hay 80, ajá, quiere decir que yo tengo acá 120. ¿Tú quieres jugar todo o quieres jugar por 20 pesitos nada más? Pero todo, si, Jennifer, si, todo. Si juegas todo, lo puedes perder todo. ¿O quieres jugar por 20 pesitos nada más? Arriesgate, Jennifer. Arriesgate, vamos, todo. Todo. Lo todo. Que sea, todo. Ok. Jennifer, pero hay un problema. Y mira, el productor mirándome de allá está... Me hace así, mira cómo me hace. Mira. Si, dime. Si pierdes, lo pierdes todo. Tú decidiste jugarlo todo nada, ¿verdad, Jennifer? Ajá. O sea, que es por los $200. ¿En dónde está la roja? En el lado de Natalia. Te voy a dar dos oportunidades, una a ti y una a Natalia. ¿En dónde está la roja? ¿En el lado de Natalia, en mi lado o en el centro? En tu lado. En mi lado está la roja. Natalia. Ponchame ahí al director. Voy a ti, Natalia. Director. Ponchame ahí a Adolfo. Productor. Está bien, no digo nada. Ok. Tú, Jennifer, cogiste la de acá. Natalia. Ajá. ¿Tú escoges cuál? Esta. Ok. Significa que si aquí está la roja, perdieron. No puede ser. No puede ser. Hay que regalarle esos $200 a ella. Mi amiga, esta la cogió Jennifer. Jennifer, voy con la tuya. Si está la roja, aquí te llevas todo. Todo o nada. Encuentra el rojo. 3, 2, 1. ¡No! ¡No! Pero le queda una oportunidad, ¿verdad que sí, Alex? Sí. Voy a Natalia, Aldito. Ay, ay, ay. Ay, señor. Ay, Dios mío. Mira, Jennifer, si no, Natalia escogió esta para ti. ¿Cuál te escogiste? Ah, esta. Sí. Ok. Esa es la de Natalia. Esta es la de Natalia. Ok. Pónchame ahí al productor un momentito. Pónchame ahí al productor un momentito. Productor. Natalia cogió esta. Mira para la cámara que te están ponchando allá. Dale, mira allá que te voy a decir algo.
Pero allá. Si estoy mirando. Mírame, mírame a mí. Que la mires a ella. Me preocupa. Háblale a Jennifer. Jennifer. Espérate un momentito. Dime. Siéntate para acá, productor. Mira, háblale de aquí, háblale de aquí. Háblale de aquí. Ven acá, háblale de aquí, dale. Distancia social. Dale, dale, ok. Para acá. Háblale de ahí. Jennifer, quiero creer que no me están haciendo trampa. No, vamos a hacer trampa. Tú te quedas ahí conmigo conversando, no vamos a hacer trampa. Gracias, productor, gracias, productor. Jennifer, me dicen Dime. Que la roja está aquí o aquí. Me dijo Natalia que es aquí. Sí. Si no está aquí, perdieron los $200, pero si está aquí, tú te llevas $200. 3, 2, si está aquí la roja, te llevas $200. 3, 2, 1, ¡se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Felicidades, Jennifer! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Vamos a una pausa! ¡Esto es Puerto Rico gana! ¡Es suerte! ¡Esto es suerte! ¡Se suerte! ¡Se suerte!